el primogénito. ¿Estás bien? Sí. No sé qué me está pasando. Tal vez me voy a resfriar o algo así. ¿O estás embarazada? No estoy embarazada. Thank you.
Hola, Parker. Positivo. Hola, cielo. Laura, ¿por qué sigues despierta? Estaba esperándote. Ah. ¿Sabes? Tu esposo podría volverse socio. ¿Y qué gana tu esposa con esa sociedad? Oh, vaya. Te ves hermosa. ¿Más hermosa de lo normal? Tal vez. Tal vez. Estoy encinta. ¿En serio? En serio. ¿Segura? ¿Segura? Tengo 4 pruebas que dicen que lo estoy. Oh, mi amor, te adoro. Es hora de considerar mudarnos fuera de la ciudad. ¿No crees? Como siempre quisimos. Como siempre quisiste. Tú dijiste, no criaría a mis hijos en esta ciudad. Lo sé, pero me siento diferente ahora que tendré uno. Como sea, podemos ver un par de lugares. ¿Sí? Tengo el nombre de una agente de bienes raíces. ¿Vas a considerarlo? Tal vez. Voy a pensarlo. Está bien. Para el final, porque me parece muy especial. Como puede ver, es muy privada, pero igual de cómoda como las demás casas que vimos. Vaya, es muy grande. Es espaciosa, pero no se desanime hasta no verla. ¡Qué es hermosa! La construyeron pensando en los niños. ¿Ustedes planean tener hijos? De hecho, estoy embarazada. ¡Qué bueno! ¡Felicidades! Sí. Gracias, gracias. Este sería el cuarto perfecto para un bebé. Sí. Con tanto terreno y cerca de la ciudad, debe ser muy costosa, ¿no es así? No, los dueños están ansiosos por venderla lo más pronto posible. ¿En serio? Su hija se fue a la universidad y ellos decidieron mudarse a la ciudad. Esta casa se les hizo grande para los dos.
Por favor, ya lo hablamos. Sí, lo sé, lo sé. Muy bien, ya casi termino. ¿Va a funcionar? Sí. ¿Sí? Sí, velo tú misma. Funciona. Sí. ¡Es un ratón! ¡Hay un ratón! ¿Es un qué? ¡Un ratón! Oh, tranquila. ¿Dónde está? Dime. No debajo te asustes. De aquel mueble. ¿Ahí abajo? Sí. Muy bien. Ven, ratoncito. ¿Qué estás haciendo con eso? Ya se haya ido. Veneno para ratas. ¿Con cheque? Sí, se puede pagar con cheque. Ah, gracias. ¿Usted se mudó a la casa de Jenny? Al 1620 de la calle Woodland. Ah, sí, creo que sí. Es la casa de Jenny. Trabajó aquí. Éramos buenas amigas. Gracias. Te lo agradezco mucho. Thank you.
antes no había las medicinas que hay ahora. Lo sé. Pero, mamá, no quiero tomarlas. Planeo tener un parto natural. ¿No quieres tomarlas? No. ¿De qué diablos estás hablando? ¿Estás loca? ¿Quién no querría usarlas? Mamá, ¿sabes que eso le hace daño al bebé? No son malas para el bebé. ¡Claro que sí! Pensarás diferente cuando llegue el bebé. Créeme, el yoga y la respiración no sirven cuando un bebé de 3 kilos salga de entre tus piernas. ¡Ah, Dios! ¿Es la verdad? ¿Qué crees que eres hija única? Mamá, me asustas. No te asustes, deberías horrorizarte. Iría, pero no quiero ni acordarme. Gracias por tu apoyo, mamá. ¿Puedes esperarme un segundo? Llevaré a Parker abajo. Me pone nerviosa últimamente. Claro. ¿Ven aquí? Quédate ahí. Ya. Mamá, me tengo que ir. Cocinaré algo para la cena. ¿Qué? ¿Te mudaste a una granja? ¿No entregan comida a domicilio ahí? Es que me gusta cocinar. Y Steven ha trabajado duro últimamente. Él regresa a casa como a las 10 y tendrá hambre. Espero que no trabaje tantas horas. Estará aquí unos días cuando llegue el bebé. Es lo mínimo que puede hacer. Gracias por hablar. Cuídate. Sí. Cuídate, te quiero. Adiós. Adiós. Besos. ¡Parker! ¡Ven aquí! ¡Es hora de comer, Parker! ¡Parker! ¡Ven! ¡Parker! ¿Parker? ¿Qué haces ahí? ¡No! Lamento, tuve una larga junta antes de salir. ¿Estás bien? Maté a Parker. ¿Qué? Lo siento. ¿Cómo? ¿Significa que seré una madre horrible? Laura, no fue tu culpa. Fue un accidente. ¿Por qué no cerré la puerta del cuarto de lavado? ¿Por qué no lo hice? Vamos a dormir, ¿sí? Thank you.
Lo siento. Lo siento. ¿Qué sucede? Tranquila, todo va a estar bien. Está bien. Todo está bien.
Laura. Está dormida, pero se quedará aquí unos días más por la cesárea. ¿Está bien? Te llamaré pronto. Sí, un poco cansada. Podrá descansar cuando alimente a su bebé. Les aconsejo a las madres con cesárea que amamanten de lado, porque el abdomen les va a doler un tiempo. Bien. Requiere práctica. Puede hacerlo. Creo que no quiere. No, debe tener cuidado de que su boca esté realmente ahí. No querrá matarla de hambre, creyendo que come si no es así. He visto qué pasa. Ah, sí. Desde ahora, ya todo será mucho más fácil. Hola. 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 Hola, mi pequeña. ¿Cómo estás? Preciosa. No. ¿Cuándo despertaste? No sé. ¿Qué hora es? Como las 6:30. Creo que ni dormí. Oí al ratón otra vez. No puede ser. Llamaré al exterminador. Veré que venga pronto. ¿Sí? Gracias. Muy bien. Oh, ya me voy. Me tengo que ir, linda. Oh, aquí está. Eso es. Adiós. ¿A qué hora llegas? No lo sé.
¿Me pasa algo malo? Le aseguro que es perfectamente normal. Es que yo... Solo use el ungüento que le prescribí y estará bien. Si me disculpa, tengo una emergencia. Hasta luego. Sí, adiós. ¿Tiene problemas de roedores? ¿Hola? Hola. ¿Qué tal, mamá? ¿Por qué me llamaste tan temprano? ¿Yo no fui? Sí, a las 4 dejaste un mensaje. Ah. ¿Estás bien? Mamá, ¿cómo te sentías cuando me diste a luz? ¿Cómo me sentí? Sí. Me sentí fatal. ¿Ah, sí? ¿Cómo te puedes sentir después de tener un bebé? ¿Por qué? ¿Estás deprimida o algo así? No sé, he sentido mucha ansiedad y me preocupo por cualquier estupidez. No te preocupes, se pasará, estarás bien. ¿En serio? Sí, es uno de los inconvenientes de tener un bebé que la gente no menciona. Las hormonas son horribles. Es extraño, siento que voy a enloquecer. No vas a enloquecer. Disculpe. ¿El sótano? Te vas a sentir mejor. Necesitas dormir al menos 5 horas. ¿Y cómo voy a hacer eso? La bebé come cada 2 horas. No haré eso. Su trabajo es muy estresante, ¿sí? No puede levantarse 10 veces en una noche. ¿Y tú sí? Deben tomar turnos. Él tiene un empleo, se va a trabajar... Después llega a ser el padre. La madre no es la única responsable de los hijos. Él también debe compartir las obligaciones. Porque el bebé es de los dos. ¿Me estás escuchando, Laura? Mamá, ¿te llamo después? Claro. Santo cielo. Disculpe. No hay problema. Qué bueno que estaba cerca. Coloqué trampas, aunque no vi desechos. Pero nunca se sabe. Dicen que si hay un ratón, hay 40. Como dije, los ratones suben y bajan por la tubería. Si yo fuera usted, no dejaría mi diario en el armario. Los ratones se comen esas cosas. ¿Cuál diario? Asumí que era suyo. Se ve femenino. Por favor, firme aquí. Gracias. Llame si nota algo raro. Sí, lo haré. ¿De qué estás hablando?
¿Es una broma? No me digas eso. ¿Por qué nos está culpando ahora? Esto ya debió terminarse. Debió ser un acuerdo. No puedo creerlo. Escucha, John, ya es muy tarde para verlo hoy, ¿sí? Sí. Lamento interrumpir, John. Tendré que llamarte después. Adiós. Hola, linda. Hola, hola, hola. ¿Y mami? Calma. ¿Laura? ¡Laura! 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 Laura, tranquila, tranquilízate. Calma. ¡Debo alimentarla! ¡Debo alimentarla! Está bien. Prácticamente la abandoné. Laura, cálmate. No va a perdonarme. No hay nada que perdonar. Es una bebé, te perdonó en el momento que comió. Siento que soy una mala madre. Escúchame. Eres una gran madre. No lo soy. Oh. Soy una madre terrible. ¿Puedo ayudarle? ¿Es la señora Davis? Sí. Soy la señora Casperian. Su esposo me envió para que la ayude. ¿Steven la llamó? Es un buen hombre. Sabe que no es sencillo ser madre. No necesito ayuda ahora. Bueno, él me envió. Tal vez quiera hablarlo con él. Yo esperaré. Está bien, lo llamaré. Puede pasar. Gracias. ¿Va a venir su madre? No. Y qué bueno. No le gusta volar. ¿Dónde está? En Los Ángeles. ¿Usted es de ahí? Sí. Cuando tuve a mi primer bebé, quería ir a casa con mi madre. Estaba asustada. Ella me convenció de quedarme aquí. Fuera de este país, muchas madres y sus bebés no logran salir adelante. Aquí, pocas mujeres tienen problemas. Oh, mire, ya se durmió. ¿No desea que la acueste en la cuna? No. Es muy hermosa. ¿Sigo con la ropa? Sí. Nunca se termina. Oh,
señora Davis. La bebé está dormida arriba. Debería descansar también. Lo haré. Me retiro. Gracias. De nada. Debe ir a descansar. ¿La señora Casperian vendrá a cuidarla esta noche? No se te olvidó la fiesta de hoy, ¿verdad? Claro que no, la llamé, sí vendrá. Sí, claro. Está bien, me asustaste por un momento. Y asegúrate de llegar a tiempo. Nos consideraron para ser anfitriones y quiero recibirlos a todos cuando lleguen. ¿Y sus roedores? Están muy bien, son muy buenos. Oye, ¿recuerdas a la chica de quien me hablaste? Creo que encontré algo de ella y quiero localizarla. No tengo un número, pero se fue a Nueva York. Seguro podrá llamar al director. ¿Cómo se llama? Jenny. Tranquila. ¡Santo Dios! ¡No puede ser! Ah, muy bien. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Perdóname.
Señora Davis. ¿Qué se hizo en el cabello? No. No. Voy a bañarme. Sí, claro. Estará bien, señora. Eso es. Tranquila. Tranquila, pequeña. Estará bien. Oh, pequeña. Hola, pequeña. ¿Todo está bien, señora Davis? Sí, sí. Estoy bien. Gracias. De nada. Me alegra ayudar. No es feliz, señora Davis. ¿Por qué dice eso? Me recuerda un poco a mí de joven. Cuando tuve a mi primer bebé, tampoco era feliz. No me sentía como creí que se sentiría una madre. ¿En serio? Mi primer bebé nació en este país. Estaba muy lejos de casa. Estaba muy sola. Y nadie podía ayudarme. No comía. No dormía. Me preocupaba el bebé todo el tiempo. Pensaba mucho en la muerte. Tuve sueños horribles e ideas aún peores. Mi madre creyó que alguien me había embrujado. ¿Y qué hizo? Recé mucho. ¿Le sirvió? No. Yo fui con alguien que era buena para romper esa clase de embrujos. Me dijo que cuando una mujer tiene un bebé, se divide en dos partes. Una parte el bebé y otra parte la madre. Pero a veces el bebé pide demasiado, le roba el alma a la madre y ella empieza a morir. ¿Cómo superó ese sentimiento? ¿Recuperando mi alma? ¿Diga? Hola. Hola. Creí que ya habría salido. ¿A dónde? Oh, por favor, dime que no lo olvidaste, lo prometiste. Ah, sí, es cierto, lo sé, allí estaré. ¿Llamaste a la señora Casperian? Sí, aquí está. ¿Puedes darte prisa? Es que de verdad no tengo ánimo de ir. Solo te pedí que vinieras a tiempo, arreglada. Y sonriendo, ¿ahora qué? Ni siquiera puedes hacer eso. Está bien, ahí estaré. ¿Sabes? No te pediría... Llegaré en una hora. De acuerdo, gracias. Adiós. No tardes, adiós. No.
No. No hay duda, pero somos muy felices. Qué bueno. Lo siento, disculpa. Adelante. ¿Por qué no me dijiste que era de gala? ¿Qué te hiciste en el cabello? Ya sé, tuve un día difícil, ¿de acuerdo? No tienes idea de... Hola. Me alegra que dejara salir a tu esposa de la casa. No sería una fiesta sin Laura. Me encanta lo que hiciste con tu cabello. Es de vanguardia. Qué linda, gracias. ¿Y la bebé? Oímos que es la bebé más linda en la historia de la compañía. Sí, ¿dónde está? Está en casa con la niñera. Todos morimos por conocerla. Debiste haberla traído. No puedo creer que la dejaran en casa. La llamaré enseguida. ¿Tu teléfono? Sí, claro. Toma. Gracias. Fue un placer verlos. Gusto en verte. Me encantó. Hasta luego. No tardará. ¿Todo está bien? Sí, seguro. Laura, te estaba buscando. Quiero irme a casa. ¿De qué estás hablando? Voy a irme a casa. Laura. ¡Laura! ¡Laura! Hola. Hola. ¿Y la bebé? Arriba, durmiendo. No contestó el teléfono. No lo escuché. Debí estar arriba. Lo lamento. Voy a verla.
¿Todo está bien? Sí, todo bien. ¿Cómo te sientes? ¿No oíste cómo hablaban de mí? ¿No? ¿De qué estás hablando? En la fiesta, tus colegas, ¿no oíste las cosas horribles que decían de mí? ¿Y por eso explotaste así? No, llamé a la casa y nadie me contestó. Pues creo que me debes una disculpa. Sabías lo importante que era para mí. Pero no, llegaste tarde. Te ves fatal. Y luego estás ahí 10 minutos antes de salirte. Lo siento. Me preocupé por la bebé. Steven, no te la lleves sin avisarme. Por Dios, está sangrando. ¿Ha tenido excesivo sangrado vaginal? No. ¿Ya reinició su actividad sexual? No. ¿Se baña regularmente? Yo tomo duchas, a veces más de una. Parece que los puntos de sutura se infectaron. No quiero tomar nada porque sigo amamantando y no quiero dañar al bebé. Esto no le hará daño. Son antibióticos. Tómelos 3 veces al día y todo estará bien. ¿También tiene problemas para dormir? Sí, tengo mucha ansiedad y me siento... Tome 2 de estas antes de irse a dormir. Ah, está amamantando. Tome. Esto estará mejor. Comience tomando la mitad y vea cómo le cae. Hola, señora Davis. No puedo hacer que deje de llorar. No sé qué le sucede.
comió, la cambié y no deja de llorar. Déjeme intentarlo. A veces se necesita que la cargue otra persona. ¿Cómo hizo eso? ¿Cómo hizo para callarla? No, no lo sé. Debería subir a descansar un poco. Sí. Pequeña, eso es. Gracias a Dios, la bebé está bien. ¿Le dijo algo cuando la confrontó? Le pedí que se alejara de la cuna y no se movió. Debo decirle, señora Davis, que conozco a la señora Casperian hace mucho y no creo que lastime a un bebé. Entonces, ¿por qué tenía un cuchillo en su cuna? No lo sé. Hablaremos con ella. Hola, ¿cómo está? Hola. ¿Cigarros? Lo siento, no es asunto mío. ¿Se puso en contacto con Jenny? Dijo que dejó algo en la casa y me preguntaba cómo estaría. Voy a llamarla, creo que mañana. Gracias, hasta luego, adiós. Adiós. Directorio de Alumnos de la Universidad de Nueva York. Busco a Jenny Foster. Está estudiando ahí. Sí, un momento, por favor. Lo siento, no hay ningún registro de que Jennifer Foster estudie aquí. ¿Hola? ¿Hola? La tierra. El suelo. La oscuridad interior. ¿Cómo voy a hablarles de esto? Oigo voces desesperada. ¿Son mis voces o las de alguien más? Siento mucho frío aquí. ¡Que se termine! ¡Que se termine! Regreso, ¿sí? No me tardo.
sé. No sé cómo era su aspecto. ¿Qué sucedió? Su esposa nos llamó por un intruso. ¿Alguien trató de entrar? Sí. Dinos, ¿qué pasó? Había una mujer y estaba afuera. Después entró, subió las escaleras y... quería llevarse a la bebé. ¿La señora Casperian? No creo que fuera la señora Casperian. ¿Cómo lo sabe? ¿Sabe que amenazó a Laura con un cuchillo? No, no hubo amenaza. Claro que la hubo. Ya hablamos con ella. ¿Hablaron con ella? ¿Solo hablaron con ella? ¿No la arrestaron? No era la señora Casperian. ¿Segura? Sí. No, no era ella. No se parecía a ella. No sé, se parecía más a mí. No sé, la llevaré a dormir. ¿Puedo hablar con usted un segundo? Sí, sí, claro. Sé que su esposa está alterada, pero seré honesto con usted. Su historia no cuadra. Tal vez se sienta un poco sola aquí y ella creó esta situación. Lo he visto antes. ¿Me está diciendo que mi esposa les habló solo para llamar la atención? ¡Se volvió loco! Solo digo que nada me lleva a creer que alguien más que su esposa estuvo aquí. Hablé con la señora Casperia. Dijo que ella encontró el cuchillo en la cuna del bebé. ¿Y usted cree eso? Señor Davis, no sé qué creer. Ese es el punto. Entonces, caballeros, gracias por venir. Escuche, no estoy diciendo Buenas noches. Llame si nos necesita. Ajá. ¿Estás bien? No sé qué está pasando. Tranquila, todo va a estar bien. Pero yo la vi. Lo sé. Y te creo. Vamos a dormir.
Mira, solo quiero unos días, ¿sí? Bueno, Jake puede encargarse y podrá llamarme si me necesita. Sí. Sí, sí, lo sé. Bueno, me encargaré de eso el lunes. Disculpe, ¿tiene libros sobre hechizos? ¿Habla de brujería? Sí. Este es mi libro favorito. Los ratones suelen usarse como familiares o espíritus demoníacos que toman la forma de un animal para ayudar a una bruja. Que le ayudará a dormir. ¿Qué es lo que le pasa? Aún no lo podría decir. Se quedará y vigilaremos su comportamiento. Quizás sufra de psicosis posparto. Ya empiezas a ser tú otra vez. Los doctores creen que puedes volver a casa. ¿Y la bebé? Está bien. Tu madre ya está con ella. Lo siento. No te disculpes. Lo siento. Jamás fue mi intención. Ya no hables de eso. No quería lastimarla. No quiero oírte decir que lo sientes. Sí, se acabó, ya pasó. ¿Entendido? Sí. Me alegra que estés aquí. Bien. Te extrañé. Aquí estoy, linda, aquí estoy. ¿Sí? Tienes que mejorar.
Hola, mamá. Hola. Ay. Es hermosa. Sí, así es. ¿Cómo te sientes? Estoy mejor. Gracias por venir. No me di cuenta lo mucho que te necesitaba. Pues, de saber lo linda que es, hubiera tomado el primer avión. Ahora que Steven va a tomarse un mes libre y tú vas a estar aquí un tiempo, pensé que tal vez podría bailar de nuevo. Es una gran idea. Thank you.
¿Y la bebé? Creo que sigue dormida. Iré a verla. Buenos días, Laura. Buenos días. ¿Y Jessica? ¿Quién es Jessica? Laura, ¿dónde está la bebé? ¿Cuál bebé? ¡Jessica! ¡Jessica!